quieres cocinarte, quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues con toda la actitud le recibo en esta su casa, en la cocina con Jerónimo, anteponiendo el amor, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar enlazados de corazón a corazón y hablar el idioma de Dios, que es el idioma del amor. Entonces, como estamos en una frecuencia de amor, positivos, llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Pues agradecer todo lo que sucede en nuestras vidas, porque todo llegó para edificarnos, y más aún agradecer los sagrados alimentos que Dios puso en nuestra mesa y que vamos a transformar en bocados saludables. Chequen esto, muchachos, a ver si me lo adivinan, qué vamos a comer el día de hoy. Miren nada más, ahí se está cocinando riquísimo. Jerónimo, ¿qué es? Miren nomás, familia, pues un rico pollito, un mole blanco hecho con todo el sabor a México. Sí, señor, estas recetas hermosas que le han dado vueltas al mundo, familia, y que son facilísimas de hacer. Jerónimo, no, hombre, si no hago ni el mole tradicional, menos voy a hacer el mole blanco. Pues ahorita se va a animar, porque va a ver qué fácil lo vamos a cocinar y lógicamente que nos va a quedar deliciosamente rico. Pues este es el mole, familia, el mole blanco, que es una receta de nuestro querido México para el mundo entero. Pues cheque el dato. Luego del... Así se lleva México en la piel, sí señor, con todo el amor. Y este molito blanco le vamos a poner su arrocito rojo, su toquecito de ajonjolí tostado. No puede faltar la lechuga, muchachos, porque la lechuga nos adorna bien bonito el plato. Ahí una disculpa para quien le molesta la lechuga, porque la lechuga se lleva también como México en la piel. Ahí vamos, mire, las hojitas de lechuga y las rebanadas de tomate. ¿Quién te pegó, papá? Miren, ¿se les antoja, muchachos? Sí. Bueno, pues démosle gracias a Dios que hoy tenemos la receta. Anótela, porque esta receta es de las imperdibles que debemos de preparar en casita. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar el mole blanco son: un pollo en piezas, un cuarto de taza de almendras sin piel, un cuarto de taza de nuez de Castilla, un cuarto de taza de nuez de la India, un cuarto de taza de cacahuate sin piel, un cuarto de taza de ajonjolí tostado, media taza de coco rallado, media taza de uvas pasas blancas, media taza de chispas de chocolate blanco, 15 chiles güeros, media cebolla, 5 dientes de ajo, un plátano macho, una cucharada de pimienta blanca molida, una lata de leche evaporada, 3 pizcas de nuez moscada, 1/3 de taza de aceite, sal al gusto, consomé de pollo el necesario y, para complementar y servir, arroz rojo, tortillas de maíz y ajonjolí. Familia, pues hoy estamos de fiesta como todos los días, porque papito Dios nos volvió a consentir teniendo sagrados alimentos en nuestro haber, tener para poder alimentar nuestro cuerpo y alimentar el cuerpo de nuestros hijos. El chile blanco, el chile güero, el chile dorado, como usted le conozca, pues es este chile que es que no pica o pica muy poquito. Cheque, le quitamos el rabo, le quitamos las semillas y vamos a comenzar a tostarlo para que nos regale ese sabor delicioso. Junto con el chile güero, lo que vamos a poner, cheque usted esto, vamos a poner pedacitos de plátano macho para que se vaya también tostando. El plátano macho le va a dar un sabor riquísimo a nuestro mole blanco.
no me omita nada, que no me gusta esto, pues al final de cuentas se va a moler. Usted únicamente deje la tarea de poner todo lo que le estamos sugiriendo y esto le va a cocinar. Ahí vamos, el platanito macho a que vaya dorando junto con el chile güero. Y vamos a comenzar con los olores, muchachos. Prepárense para el festival de los olores y del sabor, porque esto es un olor a nuestro querido México maravilloso. Que el plátano macho y el chile güero se vayan tostando, dorando. Luego vamos a poner la cebollita y vamos a poner el ajo. Todo esto es la base para que nuestro mole vaya teniendo ese sabor riquísimo. Es verdaderamente mágico cocinar este tipo de recetas. Y así de sencillo, usted podrá comer algo rico. ¿Por qué se le pide el almendra sin la pielecita? Pues para que no se nos haga de color café. Pero si no le importa que le quede no tan blanco, bueno, pues póngale la pielecita, no pasa nada. El cacahuate ahí lo estoy agregando también sin piel. Estoy agregando las nueces. Estoy agregando la nuez de la India. Estamos agregando el ajonjolí. Y vamos a dejar que esto se tueste tantito junto con todo lo demás. A este mole también se le conoce como mole de boda, porque lo preparaban en las bodas por ser de color blanco, o se le conoce como mole de velo de novia. Entonces, en diferentes lados tiene diferentes nombres, o es el famoso y tradicional mole blanco. Luego, aquí están las almendras, también fileteadas, sin el pellejito café, para que no nos manche el color blanco y que nos quede bien rico. Ahí vamos. ¿Esto lo va a ir haciendo con qué, muchachos? Con amor y más amor y siempre amor. Porque, ah, qué bonito cuando tenemos felicidad en nuestras vidas y eso se puede conseguir a través del amor. Esa paz, esa tranquilidad, ese amor no se compra con dinero ni con opulencia, se compra teniendo a Dios en nuestro corazón y reclamando lo que nos pertenece, que es vivir con agradecimiento, aceptando todo lo que nos corresponde vivir y bendiciendo cada cosa que nos sucede en nuestro diario vivir, porque todos son experiencias y aprendizajes de las cuales tenemos que aprender. Mire, familia, el coco rallado, que quiero yo, qué miedo, ¿verdad, muchachos? ¿Le tienen miedo al coco? A las 4 de la mañana, claro que le tenemos miedo. Mire, es el que tiene dulce. Le va a poner coco dulce, o sea, del que compra para los pasteles, de ese le va a poner, porque vamos a contraponer. Jerónimo, ¿va a quedar dulce? No va a quedar dulce. Simplemente estamos haciendo que suceda que nos dé ese sabor contrapuesto de dulce con salado, pero va a quedar con un toque especial. La pasa de uva, también pasa de uva blanca para que no nos ensucie el color, porque si lo ponemos pasa de uva oscura nos va a manchar el color. Pero, insisto, si no le importa que le quede oscurito, póngale la pasa de uva normalita. Cheque el dato, usted no tiene que tener una licuadora elegante, ni mucho menos, simplemente vaya poniéndolo en pedacitos en una licuadora normal, por partes, y lo va a moler. Yo, para no tardarme, lo voy a moler en esta licuadora, pero usted en casita, muélalo en la licuadora que tenemos poco a poquito. Cheque el dato. Vamos a vaciar toda la licuadora. Jerónimo, me quedaron pedacitos, semillitas, no pasa nada. Son los tropezones que nos vamos a encontrar y que nos van a quedar bien buenos en nuestro diario vivir. Ahí vamos, cheque usted esto. Vamos a poner todo. Ahí ya le apagué para que no se nos vaya a quemar. Mire, para que no se siga tostando, le voy a poner tantito consomé. Ya me hice... ya con este vaporazo ya me hice la hidratación facial.
se me cayó la cara, ¿verdad? Por tanto plástico. Me dijo la señora, una señora que estaba bien enojada, yo no sé por qué, dijo, Jerónimo ya no puede tomar agua caliente, porque si toma agua caliente, la cara se le redite de tanto plástico que trae. No es cierto, señora. No me ande levantando falsos. Traigo tantito, pero no mucho, ¿verdad? Oiga, le puse consomé. Consomé de donde... que lo que voy a poner, el chocolate blanco, lo voy a poner a que se vaya fundiendo. Ahí está. No es moscada. Y vamos a poner la salecita para todo el guiso. Ahorita rectificamos sal. Y voy a poner leche evaporada. Jerónimo, queda bueno. ¿Qué revoltura, Jerónimo, me va a revolver el estómago? Riquísimas. Y van a ver qué cosa tan buena. Vamos a comer en casita. Ahí vamos. Que vaya moliendo todo, que nos quede bien integrado. Y lógicamente vamos a tener un mole blanco exquisito, familia. Realmente delicioso. Y así, usted en casita lo va moliendo poco a poquito en partes en su licuadora para que le quede bien rico. Ahí vamos. Nada más que muela muy bien. Ahí nomás aguantes el ruido tantito y... esto está listo en cuestión de minutitos. A ver, vamos a ver cómo va. Le debe de quedar lógicamente bien molido. Ahí vamos. Vamos a ver. Pues ahí quedó, muchachos. Lo vamos a moler un poquitito más en casa. Pero chequen esto, miren nomás. Todo el sabor, toda la bendición de este mole. Imagínense todos los sabores juntos que vamos a tener con este mole. Es verdaderamente exquisito. ¿Qué vamos a rectificar al final? Únicamente el toquecito de sal. Y esto nos queda buenísimo. Y lo que le sigue. ¿Probamos la sal, muchachos? ¿Y si me quemo? Pues nomás gritas, dijo. A ver, ahí voy. Qué elegante, miren, voy a probar con un tenedor. Mm. ¿Está? Mándeme. No. Estamos, mire, esto es, nomás le estoy agregando tantitita sal y está, pero riquísimo es poco. Ahorita, muchachos, para que lleguen a casita y que no se vayan a quedar con el antojo, nadie en casa, porque esto está verdaderamente exquisito. Gracias, Gamaliel, qué amable. Nomás voy a agarrar para sacar el pollo y irlo vaciando a nuestro mole. Familia, qué cosa tan buena nos regaló Papito Dios con esta receta. Es por eso este tipo de recetas le han dado la vuelta al mundo. Imagínese en un restaurante elegante de Europa sirviendo mole blanco. Qué elegante, ¿verdad, muchachos? Bueno, pues me voy a ir a vender mole a Europa, ¿cómo ven? Ya estoy listo, ¿ya quieren que me vaya? ¿Sí? Pues de perdida a Miami, muchachos, no a Europa. ¿No? ¿Me llevan para Miami? ¿Me llevarán para Miami? ¿Sí? Perfecto. Ya me dijo el señor productor que salgo para Miami mañana mismo. ¿Sí? ¿Me llevarán en avión, en burro, en tren o en camión? De raid. Mire, familia, pues ahí está el mole. Únicamente vamos a dejar que se termine de cocer el pollo. Vamos a rectificar sal al final. Y este mole blanco está deliciosamente rico. Una receta de verdad para exportarla al mundo entero. Bueno, familia, pues misión cumplida. Ahí está el mole. Ahorita regresamos con más recetas que le van a encantar, familia, como unas gorditas de chicharrón. ¿Se les antoja, muchachos? Sí. ¿Con un quesito así gratinado? Sí. ¿Con una salsita roja? Bueno, pues ahorita para seguir divirtiéndonos en la cocina. Mientras tanto, vamos a bailar. Adelante con la música. Cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues estamos listos para el momento del postre que a todo mundo nos encanta. Pero el día de hoy le tengo una buena y excelente noticia. Este postre
Es un postre que no tiene azúcar, es ideal para personas que viven con diabetes y es el famosísimo y riquísimo cheesecake. Jerónimo, es que eso me va a hacer daño. No, familia, lo vamos a hacer con requesón, le vamos a poner azúcar del monje, queda delicioso y la costra la vamos a hacer de avena con tantita mantequilla, de tal suerte que no nos va a elevar los índices de azúcar en la sangre y lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Le parece si vemos los ingredientes para que los anote y lo pueda preparar en casa? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar el cheesecake son: para la costra vamos a utilizar 1 1/2 tazas de harina de avena, 1/3 de barra de mantequilla, 3 cucharadas de nuez molida, 6 cucharaditas de agua y para el pie vamos a utilizar 4 tazas de requesón, 9 huevos, 3/4 taza de azúcar del monje, 3 cucharadas de vainilla, 30 gotas de limón, y para complementar y servir, fresas y hojas de menta. Familia, pues usted lo puede hacer en un molde normal que tenga en casita, pero si tiene la fortuna y la bendición de ya haberse comprado un molde de clip, pues qué chulada, porque para esta receta vamos a utilizar justo este molde de clip para que cuando termine su cheesecake, pues pueda desmoldarlo de una forma práctica y sencilla. Y si no, en un molde tradicional, únicamente póngale papel encerado para que no batalle en desmoldarlo. Pero bueno, pues vamos a hacer la costra y ahorita le voy a dar una recomendación. Si es que quiere que le quede bien blanco de las orillas, lo va a cocinar a baño María en el horno, o si no, normal, pero se va a dorar de las orillas y no pasa absolutamente nada. Lo que estoy poniendo es para la costra, es la harina de avena. Voy a poner 3 cucharitas de nuez molida. Luego vamos a poner la tantita de mantequilla. Aquí vamos. Integramos y le vamos a dar textura para que pegue un poquito más con gotitas de agua. Aquí vamos. Recuerde, todo lo que hacemos en nuestra vida hay que hacerlo con amor, dejando de juzgar, aceptando la vida como es, dándole la bienvenida al cambio, dándole la bienvenida a Dios nuestro Señor en nuestras vidas y dejando todo en sus manos. Siempre decirle a Dios el agradecimiento que sentimos por este día nuevo que nos volvió a regalar, pero también recuerde, no le diga a Dios qué tan grandes son sus problemas, dígale a sus problemas qué tan grande es su Dios y de esa manera descansará de sus miedos, de sus temores, que son los que nos acechan y nos aquejan la mayor parte de nuestras vidas. Que nuestra fe, pídale al Espíritu Santo que nuestra fe sea más grande que nuestros miedos y de esa manera comenzaremos a sentir paz y gozo en nuestro corazón. Familia, le estoy agregando gotitas de agua, aquí está, a esta mezcla únicamente para que se junte muy bien. Mi molde ya está engrasado, cheque lo que voy a hacer. Voy a poner únicamente a cubrir el fondo del pie. Listo, aquí vamos. Y ahora vamos a hacer, a distribuirlo, y ya que lo distribuimos, pues lo único con la parte, el anverso de nuestros dedos, el reverso de nuestras manos, vamos a apachurrar. Listo, a que se vaya pegando en el fondo, se va a despegar solito ya que se termina de cocinar. ¿Por qué? Porque pues tiene la mantequilla y aparte el molde ya estaba engrasado. Entonces cubrimos perfectamente aquí la parte, la superficie del molde. Ahí vamos.
Listo. Todo perfectamente. Ahí quedó. Y ahora sí, vamos a preparar nuestro pastel de queso, nuestro cheesecake, que se prepara de una forma maravillosa. Cheque lo que vamos a poner. Son los huevos. Voy a poner el azúcar del monje, que le recuerdo que usted esto lo puede comprar en cualquier supermercado, y si no, el azúcar que su doctor le haya recomendado, las gotitas de limón, voy a poner la vainilla blanca, y ahora sí, vamos a poner el requesón. Listo. Recuerde que el requesón ya le quitaron la crema, le quitaron la mantequilla y nos dejaron la bendición de la proteína. Muchas gracias, Gamaliel. Es todo, familia. Vamos a molerlo. Que todo se vaya integrando. Ahí vamos. Que se integre perfectamente todo. Ahí va. Poco a poquito. Que muela el requesón y que todo se integre. Ahí quedó, familia, nuestro molde. Ya le decía, si quiere que las paredes, miren nada más la cremosidad con la que queda, vamos a vaciar y vamos a ponerlo a baño María, si es que quiere que las paredes de su cheesecake le queden blancas. Si quiere, así como nosotros nos quedó, que nos quedó tostadito, pues la realidad es que no lo pusimos a baño María. Entonces, eso ya es cuestión de que usted lo decida. Listo, familia. ¿Cuánto, a qué temperatura? 170 grados, más o menos, es una hora 20, una hora 30 minutos, si se tarda. Y ahí le va a quedar delicioso. Vamos a ponerlo y ahí se va a cocinar. Insisto, quiere las orillitas blancas, las va, los va a poner a baño María. Bueno, muchachos, voy a partir una rebanada. Vamos a cantar las mañanitas para toda la gente que está cumpliendo años. Que Dios me los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más. Déjenme, traigo la palita. ¿Sí? Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser mi cumpleaños las cantó para mí. Ah, muchas felicidades. Mire, familia, ¿cómo queda, muchachos? De bonito, de terso, chequen el dato, así de sencillito. ¿Y qué creen que nos diga el semáforo de la conciencia, muchachos? Amarillo. No, miren, ¿saben qué? Es tan sano y es tan saludable que les tengo una buena noticia. El azúcar es del monje, está calificado en color verde. Sí, señor, muchachos. Miren qué cosa tan buena. Felicidades, familia. Miren nomás la cremosidad. Ahí les voy. Esto es tocar el cielo y saber que no nos va a hacer daño. Qué felicidad. Y para usted que vive con diabetes, ponerlo en práctica verdaderamente es una bendición. Recuerde consultar esta receta con su doctor de cabecera para que se la autorice. Vamos a continuar con más. Ahorita regresamos. Adelante con la música. La cocina con Jerónimo. ¿Qué tal, familia? Pues listos para seguirnos divirtiendo con unas ricas gorditas que le van a encantar. Y bueno, regularmente siempre hacemos las gorditas de maíz, pero el día de hoy las vamos a hacer las gorditas de maíz con chicharrón y luego las vamos a gratinar con quesito. ¿Se le antoja? Anote la receta porque estoy cierto que le encantará. Adelante. Los ingredientes para preparar las gorditas de chicharrón son 3 tazas de harina de maíz, 5 chiles guajillos, 1/3 de cebolla, 2 dientes de ajo, 1/3 de taza de manteca de puerco, 300 gramos de chicharrón de cerdo, 1 cucharada de pimienta quebrada, 1 cucharada de comino molido, 1 cucharada de polvo para hornear,
sal al gusto, agua tibia la necesaria y para complementar y servir, 150 gramos de queso Oaxaca, frijoles molidos y salsa verde y roja al gusto. Familia, pues hacer estas gorditas es deliciosamente rico y lógicamente más rico si las vamos a cocinar con amor, con mucho cariño. Mire, las vamos a hacer rojas, le vamos a poner su chilito guajillo, que ya le quitamos la semilla, le quitamos el cabo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner, ya que lo puse en la licuadora, vamos a poner pedacito de cebolla, los dientes de ajo, esto es para amasar. Y aquí lo que vamos a poner es el consomé o agua caliente. Si usted tiene un consomé de pollo, un consomé de res, le vamos a poner tantito. Ahí está. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es molerlo para tener un fondo rico para nuestra gordita. Que muela perfectamente bien, a que se integre el color, el sabor y nos queden deliciosamente ricos. Ahí vamos. Y mire estas gorditas cómo van quedando. Miren, muchachos, aquí estamos cociendo unas. ¡Qué bueno! Dicen que lo que se ve no se pregunta y quedan deliciosamente ricas. Ahí vamos. Esto ya quedó. Y ahora vamos a moler. Vamos a hacer nuestras gorditas. Mire, el chicharrón, pues un chicharrón de cerdo. Usted lo va a picar perfectamente. Aquí está. Luego le vamos a poner tantita manteca de cerdo. Aquí está la manteca de cerdo. Para las gorditas vamos a poner la pimienta. Vamos a poner tantito comino. El polvo de hornear. Y vamos a comenzar a hacer que las cosas sucedan, muchachos. Vamos a agregar ahora en el chicharrón la harina de maíz. Ahí vamos. Y van a ver qué gorditas vamos a comer en casa. Si usted quiere o tiene un negocio, pues haga estas gorditas que le van a fascinar a todo mundo. Vamos a ir vaciando la que molimos, que es el chile rojo, la cebolla, el ajo. Lo molimos con el consomé de res. Y vean nomás qué cosa tan deliciosa vamos a preparar en casita. Ahí vamos. Jerónimo, quedan buenas. Pues dicen que lo que se ve no se pregunta, familia. ¿Creen que va a quedar buenas, muchachos? Pues yo creo que ya ve levantando el pedido, Gamaliel, porque aquí vamos a vender esta receta completita. ¿Cuántas vas a querer, Samuel? Dos. ¿Nada más dos? Sí. ¿Y para llevar a casa? Cuatro. ¿Y el Omi Omi? Seis. ¿Y quién más? Rito Capotito, ¿cuánto se va a querer? Rito, ¿quiere ocho? No, Rita, no, tampoco. No, si no estamos, no completamos. Mire, familia, y para hacer las gorditas, pues no tiene chiste. Las hacemos con mucho amor. Y hasta la masa, muchachos. Chequen el dato. Miren, apapachadita por un lado, apapachadita por el otro lado. Cerramos orillas y hasta el chicharrón integrado, la mantequita de puerco, el chile colorado. ¿Y quién te pegó, papá? ¿Creen que queden buenas, muchachos? Bueno, vamos a quitar las que ya están listas y aquí vamos a ir haciendo las otras, muchachos. Miren nomás. A fuego bajo, porque recuerden, están gorditas y queremos que no se nos vayan a quemar por afuera y nos queden crudas por adentro. Entonces, pues ahí están las famosas gorditas de chicharrón, hechas con todo el amor del mundo. Y estas, como tienen la carnita del chicharrón, familia, bien importante, muchachos, no se pueden abrir. ¿Por qué? Porque se van a quebrar. Entonces, lo que yo hago, les pongo la embarradita de frijol y las gratinamos. Miren, aquí va. ¡Ah, qué cosa tan buena! ¿A poco no comienza a oler bien rico, muchachos?
¿Sí? ¿Sí? Entonces, bien delicioso. Bueno, pues ahí está, familia, la receta para que la ponga en práctica. Y ahorita va a ver las que ya están listas, cómo las vamos a preparar. Ahí está, apapachado. Ya puedo poner mi negocio de gorditas. Mire, familia, listo. Bueno, pues ahora vamos a preparar las que ya están para que vean qué ricas nos van a quedar y qué deliciosas. Aquí vamos. Mire. Vamos a... Ahí está. Vamos a ponerles a las que ya están listas su embarradita de frijoles. Va a ver cómo las preparo de ricas. Aquí va. Este es para Rito, este es para Omi Omi. ¿Cómo se llama el nuevo? ¿Eh? ¿Pepe? Bueno, nuevo hace 3 meses, pero todavía no me... Mire, Pepe, ¿vas a querer gorditos, Pepe? Ahí están los frijoles. Bueno, mira, ya no me habló, ya se puso serio, ya se enojó porque no me sabía el nombre. Pepe, no te enojes, así soy yo desmemoriado. Mira, ahí voy a poner las que se están cocinando, familia. Pues no tiene chiste, les vamos a ir dando vuelta. Lo que voy a hacer es lo siguiente, que vean cómo las gratino. Pongo, ahí les voy. No se me desespere, Samuel, porque si no, no come gordas. Ahí vamos, listo. El desesperado no le vamos a dar gorditos, muchachos, ¿sí? Entonces, más vale que flojitos y cooperando. Voy a gratinar el queso para ponérselo en la parte de arriba y que no se me vayan a quedar con el antojo, porque si no la criatura sale con cara de gordita de chicharrón. Miren, chequen el dato. Ahí va. Se gratina el quesito, se va a hacer una costra, que así tostadita también le vamos a poner la costra. Dejas de masticar el chicle, Samuel, ¿por qué me pusiste nervioso con ese chicle? Entre el apuro que estás haciendo y la masticada del chicle, ahí vamos. Dicen que es de mala educación masticar el chicle delante de la gente. Miren, ahí está. Miren, muchachos. Miren nomás. ¿Qué? ¡Qué bárbaro! Si te conocieran, Samuel, ya te hubieran aventado en la primera esquina. ¿Conocen? Ven a Samuel. Oigan, ven a Samuel y todo el mundo dice, yo me lo llevo para la casa. Se lo llevan y a la primera esquina lo bajan. Ahí está. ¿Listo? Miren nomás, muchachos. Bueno, ¿van a querer salsita roja o verde? Verde. Miren nomás. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. ¿A poco no están de rechupete? ¿Creen que quedaron buenas, muchachos? Miren nomás. Listas para degustarse. Imagínate en un restaurante elegante, te las llevan de entrada, pues muy elegante vas a comer. Mira, esta es la costra que te decía del queso. Ahí queda bien rica. Bueno, ahorita la saco. Bueno. Bueno, porque ya con esa cara y el chicle ya no sé qué hacer. ¿Van a querer que le dé mordida? A la una, a las dos y a las tres. Ay, el rechupete. Familia, pues vamos a preparar un pan de elote, ¿les parece? Rapidísimo, no nos vamos a tardar nada. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar el pan de elote para sándwiches son... 1 1/2 taza de granos de elote natural. 1 1/2 taza de harina de trigo. 1 1/2 barra de mantequilla. 5 huevos. 1 cucharada de polvo para hornear. 1 cucharada de levadura de cerveza. 1 pimiento morrón rojo. 5 hojas de epazote. 1/2 cucharada de sal. Y para complementar y servir, 4 rebanadas de jamón. 2 rebanadas de queso manchego. Mayonesa, mostaza, hojas de lechuga y rebanadas de tomate. Familia, es un pan bien sencillito, bien fácil, muy delicioso y lógicamente está elaborado con elote natural. Y es un pan
que nos va a servir para hacernos sándwiches, lógicamente con un pan bien delicioso de elote. Mire lo fácil que lo vamos a preparar. Vamos a poner los granos de elote en la licuadora. Vamos a poner los huevos. Vamos a poner la barra y media de mantequilla. Todo lo vamos a hacer en la licuadora. Voy a poner el polvo de hornear. Luego vamos a poner la levadura de cerveza, que también la vamos a licuar. Voy a poner la sal. Y cheque usted el dato. Después de esto, vamos a moler. Vamos a integrar. Que nos quede bien rico. Ahí se va a moler todo junto. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, ahí va. Que se muela todo. Listo. Ahí molió la mantequilla y molió todo. Y ahora, familia, lo que vamos a integrar es la harina para la harina de trigo. Esto hay que tenerle paciencia. Solito se va a integrar. Esto rápido. Cheque el dato. Aquí está. La harina de trigo. Ya no vamos a moler, ya quedó molido todo. Y después de esto, que ya integramos la harina, mire, ya quedó perfecta, integrada. Vamos a poner el pimiento rojo y vamos a poner hojitas de epazote, que le da un sabor maravilloso el epazote. Gracias, Gamaliel. Y volvemos a integrar. Y la masa para hacer nuestros panecitos de elote está lista. Bien sencillita, bien rica. Déjenme tomar la otra cuchara para mezclar perfectamente. Y va a ver en qué momento vamos a preparar. Recomendación, pues un molde para pay. Usted lo va a... para pay, para panqué. Va a engrasarlo, ya que lo engrasó. Ahora sí, vamos a vaciar la mezcla. Cheque. Es una mezcla dura. Y lo vamos a meter a hornear a 170 grados, más o menos, familia, por 45 minutos. Y va a quedar listo nuestro pan de elote. Aquí vamos. Listo. Ahí estamos. Vamos a bajar la masita que nos quedó en la cuchara. Y ya le decía, 45 minutos a 170 grados. Damos unos golpecitos y esto va a quedar deliciosamente rico. Es un panecito así como para en la tarde, que dices que... ¿qué cenaremos? ¿Qué vamos a comer? Pues usted prepara este rico pan y mire cómo le va a quedar. Ya que lo preparó, pues vamos ahí acá con un pedazo de ¿cómo se llama? De pasote. Mire cómo le va a quedar, familia. Va a quedar un panecito delicioso para que prepare usted unos ricos y suculentos sándwiches. Es exquisito y es delicioso. Miren, muchachos, ¿ya vieron cómo queda el pan? Queda realmente delicioso. Es un pan de caja que le pone su mayonesa, le pone su quesito. Es un pan maravilloso. Imagínense con queso, con jamón, con mayonesa, lechuga, tomatito. Delicioso. Póngalo en práctica en casa y definitivamente le va a encantar. Buen provecho, buena salud y a disfrutar este rico pan de elote. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo.
Familia, pues qué gusto me da saludarles y poderles contestar las preguntas que ustedes tienen a bien enviarnos a través de nuestro Facebook oficial, que es La Casa de Jerónimo. Y bueno, el día de hoy nos escriben desde Ciudad Juárez. Sí, señor, muchas felicidades a toda la gente bonita de Ciudad Juárez y también para ti, Dayana Villa, que nos está escribiendo desde Ciudad Juárez. Dayana, un fuerte abrazo para ti y para toda la familia. Dayana nos pregunta, dice Jerónimo, ¿crees que exista una relación entre la salud y la nutrición? Muñeca, totalmente. Chécate esto. Hipócrates, padre de la medicina, nos decía, haz que tu alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu mejor alimento. Definitivamente, la alimentación es la que nos aporta la nutrición. Pero también hay que tener en cuenta que la verdadera nutrición es alinear cuerpo, alma y espíritu. Y eso se logra teniendo buenos pensamientos, buenos sentimientos y la conciencia de lo que comemos. Sí, hay que comer muy bien porque la nutrición es la que nos va a dar la salud. Y hay que comer para nutrirnos, no comer para llenar el estómago. Pero chequen esto. Podré nutrirme perfectamente bien, pero si soy una persona que tiene pensamientos negativos y una persona que tiene odios en su corazón, definitivamente no estoy con la salud en su totalidad. Quiero tener la salud totalmente en mi cuerpo y estar asegurándome que no me voy a enfermar. Bueno, pues hay que pensar positivo, estar cambiando esos pensamientos negativos por positivos. Si traigo algún rencor, algún no perdón, perdonar de corazón, dejarle a Dios esos rencores. A mí no me corresponde juzgar a nada ni a nadie y tener la conciencia de qué estoy comiendo. Si esto que tengo en mis manos me nutre, me lo como, pero si esto que tengo en mis manos me hace daño, lo dejo pasar, porque no me corresponde darme un gusto que me vaya a enfermar, todo lo contrario. Hay que comer con ese conocimiento de causa de que lo que voy a comer definitivamente me va a nutrir. Muchas gracias, Dayana, por escribirnos, a toda la gente bonita de Ciudad Juárez, y usted que nos quiere preguntar algo, con mucho gusto, mándenos sus preguntas aquí a este Facebook oficial que es La Casa de Jerónimo. Siempre es un gusto y un placer el poderles contestar. También mándenos pedir las recetas que quiere que cocinemos porque sus deseos son órdenes. Somos y existimos gracias a ustedes. Familia, pues vamos a continuar con más. Vamos a bailar y ahorita regresamos a seguir cocinando. Adelante con la... Más que tu cuerpo, lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en La Cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues seguimos con toda la actitud, pero muchachos, pues chequen esto, yo no puedo dejar de comer este rico pie porque, ¿sabe qué? Me encanta comer cosas dulces, pero que sean sanas y saludables, y este cheesecake de queso, rico, suculento, y lo que le sigue. Pero familia, vénganse por acá porque qué importante es preparar aguas frescas en casa que nos nutran, que no nos haga daño y que podamos saborearla muchísimo. Pues esta agua fresca, familia, cheque el dato, es de piña colada. ¿Qué le parece? Usted va anotando los ingredientes, aquí están apareciendo. ¿Los vamos a ver? Vamos a ver los ingredientes. Anótelos en casa porque le va a encantar. Los ingredientes para preparar el agua de piña colada son... media piña en cubos, un coco natural, 8 plátanos maduros, 2 latas de leche evaporada, 1.5 litros de agua, 2 cucharadas de vainilla y hielo al gusto. Familia, pues recuerde, el coco natural es aceite básico indispensable que nuestro cuerpo requiere, tiene ácido láurico, nos va a ayudar a matar la famosa cándida, nos va a nutrir, nos va a fortalecer cerebro, la forma de pensar, de sentir y a fortalecer corazón. Ahí está el coco 100% natural. Luego lo que vamos a poner es piña partida en cubitos, naturalita. Y cheque esto, no voy a poner azúcar. Vamos a endulzar con plátano. No me voy a permitir comer azúcar
Hoy voy a endulcorar mi agua fresca con plátano. Le vamos a poner su toque de leche evaporada. Le vamos a poner la vainilla. Y déjeme traer el agua. Chequen el dato. Esto lo vamos a licuar. Y vamos a tener como resultado un agua fresca exquisita y deliciosa. Ahí vamos. Que licúe perfectamente, que el coco se muela muy, muy bien. Y tendremos como resultado un agua fresca maravillosa, familia. En casa licúela todavía mucho más y tendrá lista un agua fresca que va a nutrir a toda la familia. Bueno, familia, pues le recuerdo, entre a mi página ahorita mismo, que es www.lacasadejeronimo.com. Sí, familia, el recetario lo va a encontrar de 330 pesos, de 390 a 330 pesos. Las ollas de acero quirúrgico tienen hasta un 40% de descuento. Entre ahorita a la página y también son dos recetarios por 700 pesos. www.lacasadejeronimo.com. Aparte, seguimos autografiándole todos los recetarios. Así que pídalo, que definitivamente le va a encantar. www.lacasadejeronimo.com. Miren nada más, familia, qué agua fresca. Jerónimo, ¿me va a hacer daño? Nada. ¿Qué nos va a hacer daño? Nada. ¿Qué le va a hacer daño a la familia? Nada. Así que buen provecho, buena salud, disfrútenla en casa y con toda la familia. Familia, nos vemos mañana. Dios me les bendice. Recuerde que les amo con todo mi corazón y que siempre es un gusto y un placer el poderles servir. Le mando la bendición de Dios, un beso y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendición.